Y ahora para esta última, pueden tener la fuga del cazador, pueden tener la definitiva de Zadak y además también la de Twis. Una vez más, cuidado, Zadak los quería correr, se viene agresiva, Twis aparece, se lleva al portador del Spike, Twis de frente para el peligro. Tres que de bolsillo, cuatro que huele a Ace, cuidadito con esto. Twis, Ace en la mano, servido en la mesa. Y así es como Loud le van a dar un ticket, que se prepare, que se vean los animes que sean necesarios, porque se van a Japón. Se van a Tokio. Loud ha quedado clasificado y pasa a la gran final. Y qué manera de cerrar esta serie 2-0 con una última ronda, un ace de parte de Twis. Vimos varios aces también de Loud. Jugaron impecable, jugaron muy clean y Furia no pudieron hacer nada. Muchísimas gracias, Kevo y Mitsu, por las narrativas. Si tenemos al primer equipo clasificado de este BCT Américas, Loud, el top 1 de la fase regular, toma sus pasajes y estará participando en el Master de Tokio. Una serie contundente, un 2-0 en el marcador. Y listo, se acabó la historia. Loud avanza y muestra la supremacía entonces que mantuvo durante toda la fase regular de la liga. Sí, la verdad es que de cara a lo que fue el primer mapa, el Haven, donde vimos un Furia muy tímido, en este mapa, si bien Furia mantiene esa actitud, me parece que en el Acid se vieron muchas más lecturas y propuestas de parte de Loud, sobre todo micros, de la mano de los dos iniciadores.